Hola, ¿qué tal mis cracks de Viralcito? Bienvenidos a mi canal de YouTube y no se olviden suscribirse. La selección mexicana sigue en su camino hacia la Copa América 2024 a pesar que ya está clasificado a los cuartos de final de CONCACAF Nations League. Buscará ahora asegurar su pasaporte como uno de los invitados para la espera de la cita que reunirá a los mejores del continente. Será así que la tricolor irá por su lugar en las semifinales de la ya mencionada competencia de la Confederación del Norte, Centro y del Caribe de Fútbol de CONCACAF para lograr su clasificación al evento sudamericano del siguiente año. Si bien en un inicio ya se había dicho que México ya estaba ya clasificado a la CONMEBOL Copa América del siguiente año, la realidad es que todavía le falta un solo paso más para llegar de manera oficial. Ahora que ya se conoció el rival de México, que será los hondureños, México y Honduras se jugarán este martes 21 de noviembre en este partido de ida que se jugará en el país de los catrachos. Bueno amigos, el día de hoy prensa de Centroamérica analiza estos partidos manifestando que México y Estados Unidos están en otro nivel y que la selección mexicana lo humillará y realmente le goleará al equipo hondureño, que no tiene posibilidades de ganar a este conjunto mexicano ya que le hizo un buen partido a Alemania. A ver, hoy aunque nos duela, tenemos que hablar de una sola realidad. Después de haber visto, yo no quiero escuchar el día de hoy que venga gente y me diga que lo de México fue casualidad, que lo de México fue un día de suerte, que lo de México fue un día de que las estrellas alinearon, la luna y el sol también, un eclipse magnífico. Y no. Hoy, duélale a quien le duela y pésele a quien le pese, hay un solo líder en el fútbol del área centroamericana y en el fútbol del área de CONCACAF. Y me refiero a la selección mexicana de fútbol. El mérito del equipo de Guillermo Santos. Yo, honestamente, son trámites, no hay nada de qué hablar, no hay nada que discutir, ni por cierto. Discutir sobre estas dos llaves es perder el tiempo. Estados Unidos le va a pasar por encima de esto algo y México va a ser destrozo en Honduras. Honduras no tiene ni la más remota posibilidad de hacer nada contra él. Se lo digo ya, yo sé que a usted le duele y le molesta que yo se lo diga, pero no, es posiblemente el cruce más injusto y disparo que hay en cuartos de final. En Panamá, Costa Rica no tiene nivel para jugar en la Premier League, pero de ahí a que existe un interés de equipos europeos, la verdad es que no. Ahora, antes de irnos, poquito, yo no sé si la gente vive en Honduras, no sé, pero hoy por hoy, yo lo digo de una vez, Honduras no tiene ninguna posibilidad de ganarle a México ni en Tegucigalpa, ni en México. Así que, si ustedes van a empezar a hacer bullying o a decir que aquí vendemos humo, a ver, lo repito para que me graben y lo sepan. Pensando y esperando, a ver, si me equivoco que me quede con la piedra, sería genial. Pero hablando objetivamente, a mí, como lo hacemos nosotros aquí, Honduras, yo como hondureño, no le miro ni una sola posibilidad de clasificar y pasar por Ciudad de México. ¿Usted también? Ya le dije, ni en Tegucigalpa, ni en Ciudad de México, ni en Hong Kong, ni en Moscú, ni en Barcelona, ni en Managua, ni en Managua. Ni los 18 tratamientos, dice. Bien, ahora, si usted como aficionado quiere pensar que Honduras va a ganar, adelante. Nadie que lo saque de ahí. Gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos.